Amados hermanas, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no esté en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos liberará de toda maldad. Por lo tanto, confesamos nuestros pecados delante del Señor. Misericordioso Dios, confesamos que estamos esclavecidos por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti, por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho, por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos, renuévanos y dirigirnos a fin de que nos complazcamos tu voluntad y caminemos por tus sendas. Por la gloria de tu santo nombre. Amén. Dios Todopoderoso, en tu misericordia, ha dado a su Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. Como ministro llamado y ordenado de la Iglesia de Cristo, por su autoridad yo, por lo tanto, les declaro a ustedes la pleno perdón de todos sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Oremos, Dios vivente y todopoderoso, tú mantienes unidas todas las cosas en el cielo y en la tierra. En tu gran misericordia recibe las oraciones de todos tus hijos e hijas. Da a todo el mundo el espíritu de la verdad, de la paz, y a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien vive y reina contigo en el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Escuchemos atentamente la voz de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablándonos hoy a través de su palabra de vida. Por favor, siga la lectura en su Biblia. Primera lectura, del libro de Hechos. Pablo se levantó en medio de ellos en el aeropuerto y dijo: Atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa, pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras: a un Dios no conocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. De un solo hombre hizo él todas las naciones, para que vivan en toda la tierra, y les ha señalado el tiempo y el lugar que deben vivir, para que busquen a Dios, y quizá, como a tientas, puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Porque Dios vivimos, nos movemos y existimos, como también algunos de los poetas de ustedes dijeron: somos descendientes de Dios. Siendo, pues, descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios sea como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres hacen según su propia imaginación. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena todo, en todas partes, que se vuelvan a Él. Porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre que Él ha escogido. Y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. Palabra de Dios. Gracias a Dios. Salve, naciones, bendigan a nuestro Dios, hagan resonar himnos de alabanza, porque nos ha mantenido con vida, no nos ha dejado caer. Dios nuestro, tú has puesto a prueba, nos has purificado como la plata. Nos has hecho caer en la red, nos cargaste con un gran peso. Dejaste que un cualquiera nos pisoteara. Hemos pasado a través de agua y fuego, pero al fin nos has dado respiro. Entraré en tu templo y te ofreceré holocaustos. Así cumpliré mis promesas. Las promesas que te hice cuando me hallaba en peligro. Te presentaré holocaustos de animales engordados. Te ofreceré toros y machos cabríos y sacrificios de carneros.
Vengan todos ustedes, los que tienen temor de Dios. Escuchen, que voy a contarles lo que he hecho por mí. Con mis labios y mi lengua lo llamé y lo alabé. Si yo tuviera malos pensamientos, el Señor no me habría escuchado, pero Él me escuchó y atendió mis oraciones. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración ni me negó su amor. Segunda lectura, de la primera carta a Pedro. ¿Quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Pero aún así, por actuar con rectitud, han de sufrir. Dichosos ustedes, no tengan miedo a nadie, ni se asusten, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza y que ustedes tienen. Pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual, y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos. En los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras construía la barca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua, y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva para la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, y al que han quedado sujetos los ángeles y demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. El Señor está con ustedes. Una lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Salvador, su conducido. Gloria a Dios, Señor. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que les mando otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo soy en el Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y lo obedece, demuestra que de verdad eres a mí y de mí me ama. Mi Padre amará a aquel que me ama, y también yo amaré y mostraré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Cristo Señor. Hermanos, estamos a punto de celebrar la Pentecostés, y por esto pienso que es necesario que tengamos una imagen. ¿Quién es el Espíritu Santo? San Pablo, al hacer su discurso en Atenas, está tratando de dar una imagen de Dios a estas personas oyentes. Entonces, él dijo, hay un templo dedicado por un Dios desconocido. Voy a hablar en cuanto de él. Si creemos que hablar del Espíritu Santo es difícil, porque tenemos una imagen del Padre, tenemos claramente quién era Jesucristo, pero esta cosa flotante, el Espíritu Santo, más difícil en inglés aún, porque dice el Holy Ghost, Santo Fantasma. Eso es porque en inglés viene de alemán y dice Heiliger Geist,
Ghost, Geist, una fantasma. Yo recuerdo que tuvo un miedo del Espíritu Santo cuando era chico. No me gustan los fantasmas. Entonces, otros tenemos una imagen de una paloma o de llamas de fuego encima de las cabezas de los apóstoles. Ni uno de estas cosas indica que es una persona. Es una persona. E indicamos esto cuando hacemos la señal de la cruz. Padre, cabeza, ordina, creador, Hijo descendiendo del Padre a nosotros, y amor entre los dos, que es el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, amor, hoy gustaría predicar sobre las ollas de arcilla, particularmente, como una preparación de la fiesta de Pentecostés. En su carta a los Corintios, Pablo dice que somos no más que ollas del barro que contiene un tesoro. El tesoro de que hablaba es este Espíritu Santo, el aliento de Dios. Como ollas, no hay que especialmente ver cosas dentro de nosotros aparte de nuestra capacidad de sostener las cosas. La diferencia entre una olla de maíz y una olla de oro no está determinada por el precio o valor de la olla. Para saber el valor, uno debe mirar por dentro. Desde el principio, Dios ama las ollas de barro. De la arcilla de la tierra hizo su primera olla. Lo llamó Adán, que significa arcilla. Y llenó al Señor arcilla, aliento de la vida, y lo clamó con amor para preservarlo del daño y del desgaste. Pero el Señor arcilla violó las instrucciones del fabricante, cambia una garantía por vida en una vida sin garantías. Él descendió de ser su propio contenido. Todas las ollas que salieron de esta línea de montaje, aparte de él entonces, eran igual, comunes y vacíos. Ollas aparecen varias veces en la Biblia. Recuerdo esta olla de maíz que Elías dio a una viuda que siempre está rellenando por milagro. La olla que dejó la samaritana al pozo para proclamar el evangelio que llega el Mesías. Y más famoso, en la fiesta del matrimonio de Caná, seis de ellos, aunque son esta vez más robustos y más grandotes, capacidad de contener 180 galones de agua. El galón que contiene estas ollas fue común, tanto como los frascos, pero en la presencia de Jesucristo. Y con la voluntad de María llena de gracia, esto olla son lujo que llega a ser vino. Como es un cambio en nosotros la agua de bautismo para tener esto olla lleno del Espíritu Santo. Piensa que nosotros como ollas piensa que somos completos, pero son común. Tratamos de ser satisfechos con nuestro estado de olla. Pero si miramos adentro, vamos a ser un horror. Unos ateístas modernos como Nietzsche, Jasper y Sartre tuvo un valor de mirar por dentro,
hacer un inventario de sí mismos. Y como resultado, Nietzsche encontró, cuando miró al abismo, el abismo miró fijamente a él. Jaspers dijo que tenemos las respuestas y sabemos la verdad hasta que llega el naufragio. Sartre dice que la vida es absurda. Y si hay un Dios, si existe un Dios, hombre no es realmente libre. Parillas vacíos hace el mayor ruido, pero esta es la petición y la tristeza que golpean estas parillas. Podemos preguntarnos, en nuestro caso, si somos personas llenos o vacías. Cuando Elisha se sentó solo en la boca de una cueva, después de haber llamado fuego desde el cielo y mató a los sacerdotes de Baal, él dice al Señor que está triste y solito. ¿Qué hizo Dios? Da a él una misión y llena él otra vez con su espíritu. Cuando el Señor resucitaba, cegó a Pablo, cifró la amargura en él y reemplazó esto con la vida eterna del Espíritu Santo. Él dio al hombre una misión. Si tenemos valor de estos ateos para mirar dentro de nosotros mismos, vamos a ver que vamos a tener poco vida allí. Pero no despereces. Pídele al alfarero que te restablezca en la rueda de nuevo y te haga una nueva creación. Decir, me justo para una misión. Uno que me quita mi aliento, hacerme sobrevivir solamente por tu inspiración y por tu Santo Espíritu. Esto oya a ustedes, los oyas, que seamos siempre llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a recitar nuestra fe en la forma de Pedro Vicente. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros, por nuestra salvación, bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de la manera de Virgen, se hizo hombre. Por nuestro caso fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras. Subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y luego vendrá con gloria para buscar los vivos y muertos, su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibo la misma adoración y gloria, y habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Lo reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos, de la vida, del mundo venidero. Amén. Inspirados por la esperanza prometida de sanar y resurrección, nos unimos con el pueblo de Dios en todo momento y todo lugar, orando por la Iglesia, el mundo y quienes están en necesidad. Dios permanente, tú te has revelado ante nosotros en la forma de tu Hijo, Jesucristo. Motiva a tu Iglesia, como tus seguidores, a revelar tu amor cuando hablemos y vivamos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Tú eres el creador del cielo y de la tierra, revitaliza la salud de los océanos, ríos, lagos, glaciares y otros cuerpos de agua que da vida a tus criaturas. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Tú llamas a todos los pueblos del mundo, tus hijos e hijas. Juzgas las naciones justamente. Muestra misericordia a tus oprimidos y habla la verdad al poder a través de tus profetas. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración.
Tú te acercas a nosotros cuando estamos perdidos y escuchas nuestra angustia. Oramos por quienes sufren de cualquier manera. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Tus mandamientos son buenos y misericordiosos. Danos valentía para tomar cargo de tus promesas con tus manos, para trabajar por la justicia. Defiende a quienes no tienen voz y libera a los oprimidos y los que están encarcelados en cuerpo, mente o espíritu. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Tú permaneces siempre con nosotros, oh Dios, y tu reino no tiene fin. Recordamos a todos los santos y santas que han partido antes que nosotros. Únenos para siempre en tu victoria final sobre la muerte, Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración. Con gran confianza en tu amor, Dios Todopoderoso, colocamos a todos y todas por quienes oramos con tu cuidado eterno, a través de Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que el que sacó a Jesús de entre los muertos los levante a nueva vida, los llena de esperanza, convierta sus duelos en danza. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los bendiga ahora y siempre. Amén. Aleluya. Y demos gracias, oh Dios.